Ya, listo. Pero sí entendí al comienzo un poco. Ya. Descomposición simplemente es separar en unidad, decena, centena y millar, Eso sí ¿sí? lo entendí, Eso profe. es lo que vamos a usar. Entonces, veamos el siguiente problema. Dice, ¿cuál es el factor por el que hay que multiplicar? O sea, mira, va a haber un X, un factor que no conocemos. Ya. Por el que hay que multiplicar ¿a quién? ¿A quién tengo que multiplicar? A menos B. Excelente. Entonces, como son dos, no pongo puntito, pongo un paréntesis para indicar que adentro hay más. A menos B, para que esto dice qué cosa sea qué. Igual Igual a AB menos BA. a B menos BA. Muchachos, cuando tenga esta línea arriba, no olviden que significa que es un numeral menos BA. Excelente, chino. De acuerdo. Excelente. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿qué te piden hallar? ¿Cuál es la pregunta, chino? ¿Cuál es el factor por el que hay que multiplicar Ya, A entonces. menos B? Ya, entonces, acá en la ecuación que hemos formado, ¿quién tengo que hallar? ¿El A, la B, la X? ¿Qué es lo que tengo que hallar? El factor Pero ¿cuál sería? Pues, ¿cuál sería? ¿Qué la letra es? X. La X. Claro, la X. Porque a esto nosotros le hemos llamado factor. En vez de poner, hemos traducido esa X como factor. Este es nuestro factor. ¿Sí? Profe, ¿y cómo hacemos? Mira, mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Esta primera parte no lo toco porque no se puede hacer nada. Acá aplica descomposición polinómica para AB. ¿Cómo sería para AB descomposición polinómica? Vamos, chino. ¿La B qué es? ¿Unidad o decena? Unidad Unidad A decena. Entonces, de aplica descomposición polinómica. ¿Qué pondrías? ¿Pondrías 10 qué? 10 A más B. 10A más B. Excelente. ¿Y el otro? 10B 10B más A. más A. Claro. 10B más A. Estás descomponiendo en función de unidades y decenas. Vamos, chino. Profe, pero acá hay un negativo, muchachos. Cuando hay un negativo delante de la cifra, todo esto se va a volver negativo. Entonces sería menos 10B menos A. ¿Sí? Ahora sí. Esto va a seguir bajando, no lo toco. Sigo trabajando en esta zona, la segunda parte. 10A menos A, chino. 9A. 9A, seguimos. Sigue. ¿Qué más sería? Él con él, ¿cuánto sale? Menos Menos 9B. 9B, excelente. Muy 9B. bien. Profe, ¿y acá qué hacemos? ¿Te acuerdas lo que decíamos cuando tenemos dos cosas que se repiten? Había un término. Comenzaba con F. ¿Quién recuerda? Seguía la A. Factorización. Factorización. Caramba, Nelu, vas a tener 20, ¿ya? ¿Eh? Factorización, muchachos, factorización. Espero, profe. Facto. Ajá, muy bien, factorización. Ustedes lo completan, factorización. Entonces, factorizamos el 9. Y al interior te queda A menos B. Entonces tú tenías lo siguiente, acá tenías X, porque eso no hemos tocado, lo copiamos igual, no hemos tocado esto, se mantenía igual, recién lo vamos a trabajar. Muy bien, este A menos B pasa a multiplicar, perdón, pasa a dividir. X es igual a 9 A menos B, A menos B, sobre, Entre entre o sobre, muy bien, ¿entre quién? A menos B, A menos B. A menos B. ¿Quién se va? A menos B, Excelente, se va. ¿Qué te quedaría? Que X X es igual a 9. a 9. ¿Y esa es nuestra respuesta o nuestro factor? Entonces, Hallar la suma de cifras de un número de dos cifras. ¿ya? Ponemos AB. A B, sale, A B, A B. ¿Qué más? Dice que es igual a 5 veces la suma de sus cifras. Ya, entonces, ¿qué Igual pongo? a 5AB. Muy bien, 5, paréntesis. 5A más B. A más A B. más B. Entonces ya salió el problema, muchachos. No olviden que la pregunta es, haya la suma de cifras del número. O sea, me están preguntando, dime, ¿cuánto es A más B? Eso me están preguntando, ¿sí? Ya, ¿qué hacemos primero? Descomposición. ¿Cómo se descompone esto, Ángelo? 10A 10A más B, más más B. B, más B. Ahí está, 10A más B. ¿Y el otro lado qué quedaría? Igual,
5A. 5A. Más 5B. Muy bien. ¿Por qué lo estamos desarrollando? Para poder juntar todas las A y todas las B. Esa es la idea. ¿Ya? Estamos desarrollando para poder juntar todas las A y todas las B. Entonces, este que era 5A positivo, ¿pasa como? 5A nomás. Negativo, exacto. O sea, que 10A menos 5A, 5A. ¿Al otro lado qué quedaría? 4B. 4B. Profe, acá se relaciona. A es ¿cuánto? 4. 4. Y B, ¿qué cosa sería? 5. Para que cumpla la condición. ¿Sí? Que A es 4 y B tiene que ser 5. Solo así puede cumplir la condición de que son iguales. Entonces, A hemos dicho que es 4 y B vale 5. Por lo tanto, tu respuesta, ¿cuánto será? Justo, lo más fácil te quedaste. 10. 9. ¿Me escuchas, Lorena? Lorena, te volviste pequeñita. Ay, ¿yo por qué? ¿Tú por qué? Tú eres la elegida. Va a salir en televisión nacional. No. No, dicen. Ya, primero mi estimada Lorena, cualquiera de ustedes que lo sepa, ¿qué es un número capicúa? ¿Qué es un número? Ya, ahorita viene. Ya, vaya. ¿Qué es un número capicúa, Lorena? No me acuerdo. No te acuerdas. Busca, pues, ¿qué es un número capicúa? A ver, muchachos, ¿qué es un número capicúa? Un número capicúa es un número que se puede leer izquierda a derecha como de derecha a izquierda, de la misma manera, no cambia su estructura. Por ejemplo, 232. Si tú lo lees de izquierda a derecha, 232. Si lo lees de derecha a izquierda, sigue siendo 232. Otro número puede ser 12321. Sigue siendo 12321, si lo lees de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. A eso se llama el número capicúa. ¿Está bien ahora sí, Lorena? Uh-huh. Ya sabemos que es un número capicúa. ¿Sí? Observa este número capicúa. Quiero que lo observes. Los dos ejemplos que hemos puesto como número capicúa. Si acá dice 2, si el inicio dice 2, ¿el final cuánto también es? 2. Lo mismo sucede, mira, en este número. Si acá dice 1, ¿el final cuánto es? 1. Y acá dice, como tiene, ¿cuántas cifras tiene este numeral que me presentan? ¿Tiene 2? ¿El de arriba? Tiene, todo esto sería como 1, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como tiene 6 cifras, hemos dicho que un número capicúa puede ser igual de derecha a izquierda, significa que, por ejemplo, este de acá, ¿a quién tiene que ser igual? Al último, excelente, A más 5. Listo. Nada más. El que sigue, ¿a quién tiene que ser igual? A 13 menos 4. 13 menos 4. Muy bien. Y por último, los que están pegaditos, los del medio, también tendrían que ser iguales. ¿Sí? Excelente. Este de acá tiene que ser igual. Entonces, profe, tenemos entonces 3 ecuaciones, mira. La primera ecuación sería que C, voy a comenzar por el rojo, es igual a A menos 1, porque hemos dicho que tienen que ser iguales. Esa es una ecuación. Otra ecuación, ¿quién sería? Por otro lado tenemos a que B menos 1, ¿a quién tiene que ser igual? 13 menos 4. Puras ecuaciones. Y por último tenemos que, ¿qué tenemos? 2A más 1 es igual a 5 más... No, A más 5. 2A más 1 es igual a A más 5, ¿no? 2A más 1 es igual a... más 5. A más 5. Excelente, Lorena. A más 5. Muy bien. ¿Por cuál comienzo a resolver? ¿El último? El último. ¿Por qué el último? ¿Por qué has elegido el último? Porque tiene la
Muy bien, porque solo tiene una variable, una sola letra. En cambio, acá hay dos letras, acá también hay dos letras. Entonces no me conviene. Me conviene por el primero. Entonces, rápidamente, este A pasa a restar, ¿no? Sería 2A. A vale 4. Gracias, sí me gusta, rápido. A vale 4. Ahora, ¿por cuál sigo? ¿La segunda o tercera? ¿La primera o la segunda ecuación? La primera, se vale 3. Caramba, tú eres rápida. Se vale 3, excelente. Porque se vale 3 porque A vale 4. Y 4 menos 1, 3. Y por último, ¿qué seguiría? B menos 1 es igual a... B menos 1 es igual a... 9 menos 4. Muy bien, B menos 1 es igual a 9 menos 4, que sería ¿cuánto? 5, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto saldría B entonces? B vale 6. B vale 6. ¿Esa es tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta? 12. ¿12? Sí, ¿no? No, 13. 13. Porque te piden la suma, muchachos, te piden la suma. Sumamos de todo eso. A, 10, 13. Nada más. Se acabó el problema.